Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, con un año más, lo asco con un año más, 61. La verdad, he pasado un día ayer hermoso trabajando, durante el día trabajando, y cuando llegó la noche, que yo les dije, miren que no voy a festejar hasta que no termine mi casa. Cuando termine la sala de audio ahí y de video, ahí voy a festejar. Pero vieron cómo son los amigos. No importa, comemos arriba de la mesa. No, 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 tengo todo lleno de polvo. Comemos afuera. Bueno, yo llevo un matambrito y te lo hago a la pizza, que a vos te gusta. El otro vino. Mirá que te voy a pasar a saludar. Bueno, pasá a saludar. Al del matambrito. Mirá que va a venir otro con un... No sé si van a alcanzar para los... Bueno, no importa. Yo llevo un pedazo de cerdo y yo llevo un pedazo de carne y cuando nos quisimos acordar eran 7. Así que la pasamos bárbaro. He recibido regalos. Entre ellos, esta remerita. Miren qué remerita. Trucha arcoiris y no cualquier marca. Michel, mi amigo el doctor Javier me regaló la remerita. La Maca me dijo que te traigo un té, como diciéndome gordo. No, si me vas a regalar gordo. Feliz cumple al rey del Garete, Francisco Martín Cuerda. Bueno, ¿qué tal, Francisco? Muy lindo el cumpleaños, la verdad, muy lindo. Pero hoy teníamos que seguir con las obligaciones. Así que hoy fue operación. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. No sé qué pasaba. Bueno, tengo masilla por todos lados, pero mañana terminamos con demasillar todo, porque estamos haciendo unas ventanas a nuevo y unas puertas a nuevo, así que las vamos a masillar y después las terminamos de pintar y ya las aberturas están listas. Y después tenemos que esperar... No, yo sí se cuelga un poquito. Recién. Fernando Rúmbolo me dice, ¿cómo la pasaste, Vasco? Espectacular. Igualmente, la fiesta es o el sábado que viene, si llego, o el otro sábado. Casi seguro que va a ser el otro sábado. En esa fiesta, ya les dije, están invitados todos. Que quiera venir a conocerme,
El que quiera venir a compartir una mesa con mis amigos, que en realidad somos todos un grupo de amigos en el canal del Vasco, puede venir, no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es llamarme para que yo los tenga en cuenta, porque si no, después me faltan sillas o me faltan cubiertos, no, porque se traen los cubiertos. Bueno, y después, después lo voy a decir antes, por el medio o antes de que termine el vivo, lo voy a decir otra vez. Ya está, esto lo estábamos esperando todos lo estábamos esperando. Ya está ubicación unirse. Que van a poder ser socios del Club del Vasco. ¿Qué significa esto? Esto significa que van a poder tener, esto no lo hago yo, no lo organizo yo, lo organiza YouTube para todos los youtubers. Porque hay otras métricas, no sé, tiene un nombre, una palabra, que no es YouTube, en la que le pagan o le cobran al oyente. Y como no quieren que la gente se vaya de YouTube, los youtubers no se vayan de YouTube, nos dieron una herramienta para que nosotros podamos tener un ingreso. Pero como ustedes saben que esto no es ya es un trabajo para mí, pero no, yo no quiero que sea rentable para mí. Yo vivo de otra cosa. No es que no me falta, pero tengo otra actividad que es la venta de artículos de pesca. Entonces, ¿qué hice? Combiné lo de los artículos de pesca que me da YouTube y les voy a dar una ventaja, que ya lo habíamos hecho esto. Esto ya se había hecho. Pero les voy a dar una ventaja palpable y voy a ver si me organizo con De María. De María tiene un montón de trabajo, yo no le quiero dar trabajo. Pero por ahí lo hago con otro, por ahí lo hago con Dieguito Sasaki o por ahí lo hago con algún otro, como para no darle tanto trabajo a Daniel. Quiero hacer que las cosas sean palpables, que sean vistas, que no sea chamullo como en otros canales. Entonces quiero hacer una especie de muestrario virtual de todo lo que yo tengo y poderle dar la posibilidad solamente a los que tengan están asociados al club de tener un precio especial. Aunque yo gane poco, pero van a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El precio que yo le vendería a las casas de pesca. O sea, que eso no te lo da nadie. Pero no de chamullo. No. Que se vea una tienda, no me salía la palabra. Una tienda en la que ustedes puedan acceder y decir, yo quiero esa caña, yo quiero ese señuelo, yo quiero ese reel, yo quiero ese multi. Bueno, puedan hacer eso y los que están asociados a ese club puedan tener esos beneficios. Bueno, a mí se me ocurrió agarrar y poner una tienda, pero había que identificar, porque se puede poner 400 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos por mes, ¿no? Y 50 pesos. Y entonces yo dije, bueno, si ponemos el nombre, Mojarrita, 50, Pejerrey, 400, Dorado, 1.000, y Tiburón Profesional, el 2.000. Y quedó así. Así que van a tener esa posibilidad. Por supuesto, cuando más pongan, más ventajas van a tener. Entre otras ventajas que van a tener, ¿recuerdan el sorteo? Ese famoso sorteo que nosotros hacíamos. Bueno, ahora ese sorteo va a ser sí o sí anual y solo van a participar, ¿saben para qué?
para que no vengan, no lo digo por ustedes, no los digo por los que están acá y los que todos los días están, pero para que no vengan de otro lado y se anoten y se lleven el premio, lo lleven ustedes. Si el Club del Vasco es esto, entonces yo no quiero que vengan ese día y participen del sorteo, pero no lo podía manejar. Entonces, si ustedes me aceptan la recomendación, anótense la tontería. Ahora se los voy a mostrar. Vamos a hacer un tutorial. Y entonces no le permitimos a la gente de afuera que venga por ese día y se lleve un premio. Yo el premio se lo quiero dar a la gente que quiere aprender, como ustedes, y que me apoya. No en guita, me apoya, que está siempre, que no se pierde los programas y que si no lo puede ver en vivo, lo vea al otro día. Y bueno, esto nació así. Y vamos a hacer 100.000, pero yo nunca me voy a olvidar de esta gente, de la gente que me ayudó, porque todos ayudan. Unos te dan un consejo, otros te llaman, Vasco, necesitas algo, otros te dicen, ¿cómo estás, amigo? Y todo eso, por lo menos para mí, es lo más valioso que hay. O sea, vieron que cada personalidad es diferente. No digo que esté mal o que esté bien, pero para mí los amigos son lo más sagrado que yo tengo. Y quisiera que me tengan a mí como lo más sagrado también. Porque este grupo de amigos, que empezó siendo de 200 y hoy es de un montón, yo les puedo asegurar que hasta cuando hay un problema personal que tiene alguno, todos los muchachos salen a ayudarlo. No solo yo, todos. Les doy un ejemplo. Se tiene que operar uno y necesita sangre, sabe que puede recurrir a mi canal, sabe que puede recurrir al grupo del Vasco. Está el grupo de WhatsApp, está el grupo de acá que estamos armándolo. Y si no estoy yo, y yo en lo que pueda ayudar. Porque es así. Si uno quiere que el prójimo te quiera, vos lo tenés que querer. Creo yo que es así, yo lo siento así. Y bueno, esta es una herramienta más. Esto es así. Les voy a mostrar para que no se asusten los. Ahí me mandó saludo Pato de la Barra Pesquera. Un abrazo grande para todos. Les mandé. Ahora les voy a explicar cómo es esto. Bueno, por supuesto, esto de entrar a YouTube, sí, lo conocen. Acá yo voy a entrar al canal del Vasco porque es mío, ¿sí? Pero igualmente yo lo tengo. ¿Ven qué dice? Ahí está el canal del Vasco. Y acá no lo tengo yo. A ver si lo podés hacer vos de María. Yo no puedo, no puedo porque yo que me voy a unir si soy yo. A ver, de María, si vos lo podés mostrar en el canal. Bueno, hay un lugar para hacer clic, unirse. Ahí está, ¿ven? Ahí hace. De tarjeta de débito o de crédito. Débito lo pueden hacer también. Ponen el número y ponen la cantidad. 400, no, la que ustedes quieran. El que puede poner, pone y el que no puede poner, no pone. Pero sí sepan que yo tengo que respetar a la gente que tiene ese. Eso lo pueden hacer todos los meses, como teóricamente dice YouTube, como para seguir teniendo esos beneficios, o lo pueden hacer una vez. Pero ya van a aparecer, ahí no sé si ustedes ven que en el chat aparece Danielito Alberto de María, que fue el primero que se anotó, aparece en verde y con un simbolito. Bueno, ustedes van a aparecer con
en otro color y con un simbolito. Eso les da una prestancia, le da, como personas, que ustedes pertenecen al canal, al grupo del Vasco. Está bueno, está bueno. Yo no lo miro por el lado solamente de la parte monetaria, sino lo miro por el lado de que por ahí entra gente que es la primera vez que entra y dice, mirá todos amigos, mirá, están todos anotados en el canal, y eso está bueno. Está bueno. A mí me gustaría hacerlo. De hecho, con dos o tres canales que yo sigo, me he anotado. Así que está bueno hacerlo, chicos. Uno se siente bien. ¿Vieron eso? Bueno, ustedes me ven a mí y ven a otros canales también, seguramente. Pero yo veo a dos o tres canales y me anoté, me suscribí y aparte después me puse en unirse también, porque no es suscribirse. YouTube. Y hermano, usted a mí. Desde ya, un agradecimiento a todos los que se vayan a anotar. Después yo tengo una lista donde me aparece todos los que se anotaron. Así que está bueno. A ver, uy, cuántos mensajes que entraron, todos juntos. Todos juntos. Antes te cortaba, ahora no, ¿no? Ahora vamos bien. Bueno, antes que me olvide, un gran abrazo para Oscar Beninca, que lo operaron de apéndice. O de la vesícula, creo que sea. Y me mandó un mensaje, me dijo, estoy medio dolorido, me dieron de cuadrón. Bueno, amigo, un abrazo de todos nosotros. Ahí estás, veo que estás en el chat. Así que para mirar el vivo, estás, así que debe de haberse pasado ese dolor. Sabés que todos estamos con vos para lo que necesites. No, Grijalva no es que no contesta, lo que pasa es que está llegando a la calle. Hoy le di Franco, porque tiene que darle a comer a una perrita adobo que tiene como una hija. Chispita, querido. Bueno, vamos a arrancar porque el tema es buenísimo y hay muchas cosas que no van a saber. Algunos no van a saber. Encima es muy importante porque ahora sale una fortuna a la carnada y si uno comienza a aprender a aprovisionarse de carnada, sabiendo lo que sirve, sabiendo cómo presentarla, entonces está bueno. Ahora les digo, por ejemplo, voy a tocar un amigo. Mirá, mirá qué cara dura que soy yo. Quiero que un amigo se me. José Luis Vecina, por ejemplo. Buenas noches, Vasco. Y amigos, un gusto compartir con ustedes. Bueno, José Luis, agarrá, hacé clic en unirse, porque quiero mostrarle a la gente cómo queda. Y poné lo que quieras poner vos, poné 50 pesos. Y lo ponés con la tarjeta. Que quiero que aparezca alguien para que vean cómo aparece en el canal. Porque como esto arrancó hoy, quiero que lo vean. Y de María y yo no podemos anotarnos, porque nosotros somos administradores del canal. Bueno, ante todo, saludar a todos mis auspiciantes, darle las gracias por todo el apoyo que me dan. Saludar de sobremanera a Marcelito Ronchera de Alemar, que me ha hecho la instalación de luces espectacular y ha contribuido con la pintura, que también es una pintura muy cara y muy buena. Así que desde ya,
Bueno, Daniel Arnaldo Crespo, pues no te hagas problema. Hay una palabra en la vida que se llama entidad. A las personas que no son serias, lo que no hay que darles es entidad. Lo que pasa es que entiendo, porque yo soy el primero, lo reconozco, que, ¿cómo les puedo explicar? Tengo sangre en las venas. Y entonces a veces uno se, como dicen los pibes, se calienta porque dice, pero la gran. Y reacciona y le da lo que él quiere, que es entidad. A esa gente no hay que darle entidad. Y no lo estoy diciendo solamente por el personaje ese. Lo estoy diciendo en la vida cotidiana. La persona que perjudicar, la persona que es infumable, como dicen algunos. No hay que darle entidad. Hay que agarrar y seguir de largo. Pero qué grande, Eduardito, yo, nuevo miembro. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias por el programa club. Viste, siempre hay un que te gana de mano. Bueno, ahí está, ¿ven? Es así, así aparece. Primero, cuando se anotan, dice nuevo miembro, el nombre y un simbolito al costado. Dice Cristian Guida, mi hermana se calentaba y yo tengo 10 sobrinos. Y bueno. Y bueno. Bueno, tengo hasta los esquemas preparados y todo. Les hice un adelantito. Les dije, gracias, me está apoyando, porque sin ustedes yo no podría hacer lo que estoy logrando hacer. No les quiero adelantar nada. Pedrito Dabrowski, gracias. No les quiero adelantar nada. Pero lo que van a ver, cuando esté terminado, les puedo asegurar que no lo tiene ningún youtuber. Ninguno. Me atrevería a decir que ninguno. Por supuesto, de la pesca, ¿no? Si vemos. Uy, Marcelito Dau, el turco. Bueno, gracias, turco. Pedrito Dabrowski, gracias. Y Eduardo, gracias. Bueno, no, venimos bien, venimos bien. Ya son tres. Y de María, cuatro. Venimos bien. Y el jefe, cinco. Yo también. Miren cuando seamos 100.000. Yo voy a poder agarrar y decir, vengan todos a casa. Me tengo que comprar la cancha de Racing, muchachos, para poderlo recibir a todos. Bueno, los del club del Vasco van a poder venir a comer el asado. Y porque sí, tiene que ser así. Hay que empezar a. Ahora, el problema es que vayan a ser muchos, ¿no? De María, mirá si son muchos los del club del Vasco. Vamos a tener problemas, vamos a tener que alquilar la cancha. No, hay una vez un amigo que me dijo. Vasco, a vos conviene hacerlo en un lugar no público, pero un lugar, un club, por ejemplo. Dieguito Sasaki, muchas gracias. Horacio Gatto, muchas gracias. Me la voy a pasar diciendo gracias. Mis amigos son de fierro. Gracias, muchachos. La cuestión es esta. Hoy van a aprender. ¿Cómo proveerse de carnada? Yo entiendo que es fácil agarrar, ir y pagar y tener la bolsita, ¿eh? Está bárbaro. Los respeto, todo bárbaro. Pero hay gente que no puede. Hay gente que antes a la carnada, chicos, se los digo a los que son jóvenes, nosotros los grandes, hoy los grandes, antes teníamos la edad de ustedes, pero no le dábamos ni cinco de bola a la carnada. Eso era como poner en la lista de los gastos, poner el peaje. O en la lista de fabricar una línea, poner la mostacilla. Bueno, ahora
La carnada vale fortuna. Va, no sé si vale fortuna, porque hoy decir 1.000 pesos, para mí, por ejemplo, que es lo que hablamos siempre acá con los muchachos, eran los 100 pesos de antes. Lo que pasa es que no nos acostumbramos porque va subiendo tanto todo que no sabes si es caro o barato, porque lo único que nos suben son los sueldos. Sergio Bruno, muchísimas gracias, amigo. Esto es lo que yo quiero, ¿ven? Quiero que todo el chat esté verde, pero nada, no, por la. No es la plata. Es que me siento apoyado, me siento como que no estoy al cuete. ¿Me entienden? Me siento como que me valoran. Eso me gusta. Ahí está. Juan dice, el tema es que los sueldos quedaron por el piso. Esa es la cosa. Bueno. Beninca, no me hagas reír. Hay un personaje que todavía no llegó. Mar Pesca, ¿cómo anda mi amigo? Estuvimos hablando ayer. Me mandó saludos, Mar Pesca. Saben que es mi amigo. Hay que. Las cosas así hay que blanquearlas. Es mi amigo y desde el primer día que lo conozco se comportó como un amigo que yo conocí era de toda la vida. Me ayudó mucho cuando mi ignorancia, vieron que hablamos mucho de la ignorancia y que yo hablo que hay que educarse, que hay que estudiar, pero yo de computación no sabía nada. Y menos cuando se me robó. Y Marta, desde el primer día, sin conocerme la cara, vino y me ayudó. Y así como él vino y me ayudó, el primer día que él vino, yo lo recibí y le di lo más valioso que yo tengo. Y ustedes dirán, ¿qué le diste? ¿Plata? ¿Le diste? No, amigo. Le presenté a mi entorno, le presenté a mis amigos, lo senté en la mesa con mis amigos. Y vos, ustedes fíjense qué tipo de persona que es Mar Pesca, que me lo agradece siempre. Hoy estoy medio filósofo, así que aguántenme. Pero vieron que cuando uno cumple años y cuando se hace más grande, cada vez se preocupa más por la vida, no por no preocuparse, se ocupa, se plantea más cosas. Y una de las cosas que yo me planteo es lo que dice recién Mar Pesca. La amistad es muy importante. Bueno, vamos a aprender a juntar carnada, como dicen los chicos. Disculpen las interrupciones, pero hoy todas estas cosas me van parando y yo sé que se van a notar y sé que voy a tener que agradecer. Disculpen, pero esto es en vivo, es así. Si no, miran los tutoriales, los que son nuevos. Y entonces ahí, listo. Bueno, ya tenemos más de 100. Mar Pesca me dice, viste, ayer te lo dije. Gustavo Mangone, muchísimas gracias, amigo. Vikingo Sepe, muchísimas gracias, amigo. Qué grande el Vikingo. El Vikingo vino con los chicos de Pesca Mental a mi cumpleaños. Nos hemos reído. Bueno, ¿cuál es? A ver si ustedes saben. Vamos a empezar a participar. Mar Pesca también que participe, el Vikingo también que participe, y todos ustedes también. Y de María también, que tanta miércoles. ¿Cuál es la carnada más común que se utiliza? Yo creo que está en el primer lugar de la montaña, en el primer lugar de la columna que se utiliza para pescar en el río Paraná o en el río Salado, en el río. ¿Cuál es la punta de la pirámide? A ver, Charlie dice el sábalo. Emanuel Piaggio, la lombriz. Sergio Bruno, el sábalo.
A ver, a ver, a ver. Matías Vivel, La Lombriz. Eduardo Gonzalía, La Lombriz. Albertico, La Lombriz. Anda, Albertico. César Rojo, La Lombriz. Bueno, han descubierto La Lombriz. El primer eslabón de la cadena de la carna es la lombriz. Sería medio chorro si en un video de docencia yo les tengo que enseñar cómo proveerse de la lombriz. Eso me hace acordar una vez un político. Prueben con la pala, decía uno, que es de la zona del norte, ¿no? Y bueno, prueben con la pala, un gallinero y buscan lombrices. Ustedes dirán, pero esto es una tontería, si eso lo sabemos todo. No, no, hay gente que recién arranca a pescar y que le dijeron, no, escuchalo al veterano ese que te explica bien, si no entendés. Y yo tengo que cumplir. Así que los que saben y ya tienen la uña negra, que ya tienen la uña negra de tanto sacar lombrices, tengan en cuenta que hay chicos que recién arrancan. Pero para que haya un bonus track de lo que es la lombriz, yo les enseñé cómo criar lombrices. Les hice un video entero de la facultad de agronomía, de cómo juntar lombrices. Pero ahora yo les voy a enseñar cómo juntar lombrices. No cómo sacar. Ustedes saben que hay una diferencia entre sacar y juntar. Bueno, sacar lombrices es agarrar y hacer el pozo y buscarlas. Juntar es porque las tenés así. Las juntás y listo. Bueno, voy a dar dos, no una, dos. Sabemos que hay un lugar donde hay lombrices. ¿Sí? Bueno, agarremos, hacemos, preparamos agua jabonosa, agua con jabón o el mismo jabón del lavarropa, ¿vieron cuando se descarga el lavarropa? Para no tener que andar gastando. Ponen el balde, en la manguera que sale a la pileta, llenan y se van con el baldecito. El baldecito. El mate y el termo. Y usted dirá, ¿qué va a hacer el Vasco con el mate, el termo y el baldecito con jabón? Van al lugar donde ustedes saben que hay lombrices y tiran el agua jabonosa que eligieron. Al ratito empiezan a salir las lombrices. Las agarran así con la mano, las juntan. ¿No lo creen? Pruébenlo. No van a sacar 200, pero van a sacar unas cuantas. Opción número 2. Esa es la más fácil. Opción número 2, una batería. Van con el auto, sacan la batería del auto, los dos bornes, un alambre positivo y negativo. Un fierro del otro extremo del alambre, lo clavan en la tierra y la dejan la batería trabajando. Solas comienzan a salir las lombrices. Solas comienzan a salir las lombrices. ¿Cómo está el Vasco? Eso lo dije yo, sí. Bueno. La picanía, sí, Emanuel Plagio, la picanía. En un lugar donde haya bosta de caballo, lugares fértiles,
lugares donde la tierra esté removida, las orillas de los arroyos. Nosotros acá, esperen un cachito. Vieron que me he dicho, es una cosa es la verdad y otra la realidad. La realidad es que antes todo esto se podía hacer sin ningún problema y hoy hay que tener cuidado porque está el peligro de los robos, de los, bueno, de que te maten a palo o de que te maten directamente. Entonces, si ustedes me aceptan el consejito, los que van a pescar, dicen, mira, loco, si querés yo voy a comprar la carne, si querés yo voy a, vos, el otro que vaya a esto, pero a juntar la lombriz. A juntar a lombriz vamos juntos, o dos o tres. Es la triste realidad, ¿sí? Si van a ir a un lugar así como el que les digo yo. Ahora les digo. Para los que son de la zona oeste, todas las márgenes del arroyo Morón están llenas de lombrices. Es más, los lombriceros que le traen lombrices a, me van a decir, que le traen lombrices a las casas de pesca, las van y las sacan de ahí. ¿O se creen que tienen criadero en la casa? No, las sacan de las márgenes del arroyo Morón. Por supuesto, tenemos un broche, ¿no? Yo les estoy dando datos que los usé toda la vida. O sea, para no ir y comprar un tarrito así que tiene 10 lombrices y que te cobran un huevo. Si ustedes quieren ir a pescar, se puede ir a pescar. Se proveen de la carnada, se proveen del equipo que tienen, viajan como pueden y van a pescar. Siempre va a ser más barato eso que el remedio. ¿Sí? Esto cura, muchachos. El contacto con la naturaleza, y esto no lo digo por los que están escuchando grandes, sino por los chicos también. Esto cura de verdad. Y a ustedes también los cura de verdad. Esto, ¿saben cómo se llama? Yo les digo así. Esto se llama limpieza de mente. Ustedes tienen 7 millones de despelotes en el trabajo, en la casa, con uno, con el otro. Y se fueron a pescar y no pescaron nada. Miren lo que les digo. O sacaron nuevo pescado. Pero son unas cuantas horas que no pensaron en todos los despelotes que tienen. Vayan a pescar. Háganme caso. No vayan al psicólogo. Mi amigo psicólogo se va a enojar. No vayan al psicólogo. Vayan a pescar. Y van a ver lo bien que se sienten. Porque la pesca es despejarse. La pesca es con la naturaleza. La pesca es compañerismo. Nadie puede decir voy a pescar solo una vez, dos veces, siempre solo. Es raro, es raro. Pablo Leu dice, la solución a cualquier problema es ir, no, no, a tanto no, es ir a pescar. Y cuanto peor sea el problema, más largo debe el viaje. John Hierach. Bueno, son filosofías de vida. Ahí está, Matías dice, yo al revés, dejé de lado todos los campos para poder ir a pescar. Bueno, Irwin Rafael Osuna estaba, cierto, la pesca es la mejor terapia para la mente. Yo creo que habría que inclusive darle más publicidad a la pesca. Para que esto pase. Sí, bueno, yo creo que en la vida puedo llegar a bancarme, ¿cómo les puedo explicar? A ver.
Bueno, en un trabajo, estar en un trabajo, porque de hecho he estado en un trabajo y trabajando para otro, trabajando bajo relación de dependencia, pero que te lo tenés que fumar y que no, que vos querés. He estudiado en la primaria, en la secundaria, en el profesorado, en el ejército. Y me he tenido que fumar gente que no. Ahora, en la pesca. A mí no me hace subir un bote ni loco y bancarme todo un día con alguien que no hable el mismo idioma que yo. O sea, ustedes imagínense, ¿no? Vamos a. Yo respeto al que se come un pescado. Pero ustedes imagínense que yo me voy a pescar tararira, que yo. La amo a la tararira y la fomento que la cuiden y qué sé yo. Y yo saco la tararira, la devuelvo despacito para que no lastimarla, para no la toqueteo tanto. Y el que está al lado mío agarra, clava, agarra el palo y ¡pa! Y la mete adentro. Una te banco. La segunda te digo, ¿querés que te pegue yo con el palo? Claro, porque no es el mismo idioma. ¿No te gusta? Bueno, no lo compartas. Es de eso se trata, de saber elegir. No compartas. A ver, vamos a ver si. Porque Pedro Abrosky dice que anda mal el micrófono y la cámara. No sé, yo no veo que ande mal el micrófono y la cámara. ¿Vos escuchás bien? ¿De María? ¿Sí? Bueno. Entonces es el internet tuyo, Pedrito. Igual me alejé más como para que no salte el micrófono. Yo tengo un micrófono profesional. Miren. Pero este micrófono que está prendido no funciona. Hay que conectarlo mejor. El micrófono que estoy teniendo es el micrófono de la cámara, que también es excelente. También es excelente. Pero hay que con este micrófono. Y bueno, el día que festeje el cumpleaños que viene Mark, le digo a Mark, vos que la sabés toda, agarrá y conectame el micrófono. Y listo. Ahí está. Horacio Gato me dice que se entrecorta la transmisión y bueno, no. No hay solución. Esto está bien conectado. Esto lo voy a sacar y me lo voy a poner en el bolsillo. Porque por ahí el celular puede darte. En el lugar que estaba, allá, mi sala, estaba perfecto. Gracias, comadreja Sosa. Carlito Ferrari dice, fíjate si el módem no tiene un poco de enduido. Sí, por ahí sí. Es un tema de internet, me dice Martincho. Bueno, gracias. Ya lo vamos a tratar de solucionar. Hay cosas que están alejadas de mi idea, ¿no? Bueno, no me distraigan porque hay mucho para hablar. Bueno, más o menos entendieron lo de las lombrices. Nos pasa a todos. Microcortes, deberías ampliar la velocidad. Narigón, amplía la velocidad. Juli Barra dice se entrecorta. A ver, párate un cachito por ahí, tocando la cámara. A ver, vamos a ponerlo ahí. No, para este lado. Ahí. Ahí. Bueno, vamos a ver. Yo ya no sé qué tocar. Es una lástima, pero es una lástima, pero tengo que reconocer que
Que está bueno eso, porque saben, una cosa, lo que quiere la gente es escuchar. O sea, está interesada por escuchar. No depende de vos, me dice Yossi. Y sí, a veces no depende de vos. Gracias, Claudio Gentilini. Gracias por el feliz cumpleaños. Mirá, Juan Izaguirre, saludos desde Yung, Uruguay. Bueno. Entonces ya más o menos entendieron lo de la lombriz. ¿Cuál es el otro escalón que le sigue a la pirámide? Se los voy a decir yo, porque ninguno la nombró. ¿Cuál es el otro escalón que le sigue a la pirámide para lo que es carnada? La mojarra. La mojarra se transforma en carnada blanca. Entonces, ustedes dirán, si Vasco agarra el mojarrero con la bollita, le pone la lombriz, pero existen otras opciones. Existen otras opciones. ¿Cuál es la opción? Hay dos opciones. Una, la bien ponderada y famosa botella con un agujerito en la parte de atrás, donde la mojarra se mete adentro y después no puede salir y le meten pan. ¿Sí? Y la otra, que es más moderna, que yo se las recomiendo porque la verdad, me he sorprendido gratamente. Es esta. ¿Ven? Esta es la botella con el culito, con el agujero acá y acá y acá. Estos son panes. Ustedes ponen pedazo de pan, se infla el pan, no le permite salir, pero sí entrar. Y la otra, que es espectacular, es esta. Esto es una especie de paragüita, ustedes lo ven así, decís, no, pero ¿cómo voy a llevar una cosa grande así? No, se achica, se guarda, queda un cosito así, y después lo abren. Esto tiene un precio, miren que no se lo va a decir nadie esto. Esto tiene un precio por la cantidad de bocas. ¿Cómo por la cantidad de bocas? Sí, porque hay hasta de 16 bocas. Por supuesto, son más grandes. Esta tiene cuatro. Esta tiene una, dos, tres, cuatro. Y hay otra de dos. Hay una que es así, es todo reja, todo red, y tiene dos agujeros. Bueno, si ustedes me aceptan el consejo, a mi entender, la mejor de todas es esta. Porque no necesitas más de cuatro bocas. Con una boca de acá, otra boca de acá, otra de acá y otra de acá, ya armás lo que se llama un panorama de todos los lugares donde van dando. Matías Vivel dice, yo tengo la de dos. ¿Y te funciona, Matías Vivel, la de dos? La famosa botella no falla, sí. Pero te puedo asegurar, yo sí, que yo vi andar esta, no, a la miércoles con la botella. Me sorprendió. Voy a traer algunas de Kifish. Voy a traer algunas porque ellos son importadores y tienen la de dos bocas, la de cuatro bocas, la de seis, ocho, 12 y 16. La de 16 es una locura, ¿viste? Es una cosa, parece una carpa, tiene un montón de bocas. Sí, está bárbara, pero vale una moneda. Y la de cuatro bocas la compra cualquiera. Así que Matías Vivel dice, la usé dos veces nomás y si hay mucha mojarra, anda perfecto. Bueno. Julio Ibarra dice, hasta cangrejos sacás con el paragüita ese. Nos ha pasado. Sí. Nicolás Ocampo, saludo de Corrientes. Un abrazo, amigo. Horacio Gatto con su chiste. Para agarrar
Vietnamita no falta, no, no. Chanchitas a full también. Bueno, el tema de saber si hay o no mojarras, ya los pescadores avezados, que saben leer el agua, de mirar nada más la costa, se identifica que hay o no hay mojarra. Lo que pasa que con este sistema. Hola, Jonathan Burgos, ¿cómo anda, amigo? Con este sistema, ustedes tienen la posibilidad de tener otra especie más, porque se le van a meter. Se le van a meter bagrecitos, se le van a meter cangrejitos, se le van a meter un montón de especies que pueden servirse para proveerse carnada. Ahora yo quiero agregar a todo esto, porque todo esto es natural. Porque ahí uno dijo pasta, sí, pero la pasta la tenemos que preparar nosotros. ¿Sirve? Sí, sirve. Sirve. Hola, Bocha, querido. Pero estamos hablando de proveerse carnada en el lugar. En cuenta, póngale que fuera un accidente. Pues, si, me olvidé la carnada. ¿Cuántas veces han ido a pescar y alguno que era el encargado se olvidó la carnada? Y justo el que se olvidó la carnada, el de la. O por ahí les puede pasar que arrancan y dicen, no, le compramos al del puesto y llegar y dicen, no, no tengo lombriz. ¿Qué hacemos? Bueno, se proveen de otra forma. Por supuesto que si lombriz utilizan el salamín cortado grueso, la grasita del salamín, o un pedacito de carne, o una miga de pan, todo eso sirve para poder encarnar y pescar con una cañita, o un mojarrero o un bagrero. Bagrero se le dice porque tiene un anzuelito más grande y la boyita es un poquito más grande. Y después filetea lo que sacás, claro. Bueno, de eso creo que es lógico. Lo que dijeron. Todo lo que vos sacás lo podés usar como carnada viva si es pequeño o no. Porque, por ejemplo, ustedes sacan un bagrecito amarillo de 15 centímetros y lo encarnan sin matarlo en una boya para pescar tararira o en una boya para pescar dorado o en una plomada pasante, un líder. Y un suelo pescar dorado o para pescar patí y sirve igual. ¿Y cómo sirve? Porque es carnada viva. Pero para proveerse de eso, yo siempre digo, no hay mejor carnada que la carnada viva. 10 a 1 contra la muerta. 10 a 1 contra el no movimiento. Aunque hay una excepción. Ustedes saben que los peces tienen un olfato muy desarrollado que forma parte de la identificación de lo que es la comida. Entonces, tenemos que tienen la visual, de acuerdo a cómo tengan los peces los ojos, o mucha visual o poca visual. Tengan en cuenta que los peces que tienen los ojos a los costados van a ver solamente a los costados. Los peces que tienen los ojos más juntos adelante van a tener un panorama hacia adelante bastante grande el ángulo. Eso viene al cuete los peces. Ustedes dirán, ¿y por qué? Ay, porque estudien lo que es un bagre, por ejemplo. Un bagre tiene células sensitivas en los bigotes, o sea,
¿El bagre qué es? El bagre es un pez que nada pegadito al fondo porque se alimenta en el fondo. Miren cuántas cosas, cuántas ventajas tiene el bagre. El bagre tiene un olfato espectacular. Todos los bagres, todos los siluros, que es la familia de los siluros, hay infinidad de bagres. Creo que hay 2000 y pico de clases de bagre en todo el mundo. Tienen esos bigotes que tienen órganos sensitivos y ellos van tocando y van identificando la comida. También tienen un olfato súper desarrollado y también tienen la vista, ¿sí? Pero como el bagre se mantiene en el fondo, ustedes dirán, y tiene los bigotes que va tocando y va identificando, y tiene la visual. Lo que más tiene desarrollado el bagre es la parte olfativa. Y para la parte olfativa existen dos carnadas que si ustedes las descubren, se pueden llegar a proveer de eso, van a tener un plus en la pesca contra los demás. Uno es la tripa de sábalo podrida, que tiene un olor, muchachos. Se tienen que poner un guante de cirugía para poder agarrar y encarnarla. Y si me aceptan un consejo, la lata que llevan con el podrido, así se le dice, el podrido, que también yo sí puede ser la tripa de pollo podrida también. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso? ¿Comen? Sí, comen eso. Escuchen bien, el viento, tienen que calcular para dónde va el viento. Usted dice, ¿por qué? Yo les dije, una cosa es la verdad y otra la realidad. La realidad es que se encarnan podrido y dejan la lata abierta o la cierran. Miren lo que les digo. Llévenla bien alejada la lata y que esté parado a favor del viento, porque si ustedes están con el viento para el lado de ustedes, no van a poder pescar. Es imposible de aguantar. Bueno, como para nosotros es imposible de aguantar, para los peces tirar un tripero de esos es espectacular porque lo identifican a varios metros de distancia. El tema de... A ver, esperen, porque por ahí es algo... Esperen un cachito, que por ahí... Acá, Mar Pesca me dice, de María, se fue al baño de María. Me dice, ¿por qué lo eliminaron a Charco que quiere escribir y lo limpiaron? No, no, nosotros no limpiamos a nadie. Hemos dejado a un montón de gente que no, un montón no. A 3 o 4 personas que... fíjate a ver si Charco Power está entre la lista de los... No, nunca lo eliminamos. No, no. No, no. Debemos tener 3 o 4 personas, gracias a Dios. En 3 años tenemos 3 o 4 personas que hemos eliminado porque estaban desubicados. Pero a Charco, ¿cómo lo vamos a eliminar? No, no. Decirle que el problema lo debe tener él. Que intente. Que no se te caiga en el auto como, ah, no vaya a ser cosa que se les abra la lata de podrido en el auto, ¿eh? Tener que cambiar el auto. Imposible de aguantar. Bueno, entonces, ¿hay excepciones de la carnada viva? Sí, hay excepciones. Una es esa, que es el...
el tripero de Sábalo, o el mismo Sábalo en postas, ustedes dirán, pero... Ah, mira, acá Dieguito Sasaki me está dando el dato, Mar Pesca. Para comentar en el canal, tenés que estar listo, Charco. Así que suscribite, papito, que como me suscribí yo a tu canal, y entonces vas a poder comentar. Ahí estaba. Ahora sí. No, no. Borrarlo o no lo borraba. Si vos querés, estoy suscrito, Charco. Ahí está. ¿Viste cómo comentaste? Ahí está. Bueno. Marcos Molina, buenas noches, Vasco y Grupo. Marquito, ¿cómo andás? Bueno, seguimos. Entonces, las excepciones de lo que es carnada viva, la tripa de sábalo, y escuchen bien, y el sábalo fresco también, la posta del sábalo, ustedes agarran un sábalo, un cuchillo grande, lo cortan por la mitad, guardan el tripero, que el tripero fresco también sirve, y lo cortan en postas. ¿Sí? Si me aceptan el consejo, descaman para que la escama no les permita que le bloquee el anzuelo en algún momento, descaman y cortan en postas. En postas significa 2 centímetros por... Bueno, todo va de acuerdo a lo que quieran pescar, ¿no? Yo pescaba boga con dadito de sábalo en corriente. Y era espectacular, pero espectacular. Pero miren la cantidad y la calidad de bogas que había. Que en esa época, después llegaron cosas mejores, ¿no? En esa época nosotros pescábamos, ahora les voy a mostrar el anzuelo. No me van a creer ustedes, porque ustedes dirán, ah, este vasco es un exagerado. Esperen que lo voy a buscar porque sé que lo tenía acá. A ver. A ver, no es este el anzuelo. Bueno, con un anzuelo así, 92-6-11, no este tamaño. Y poníamos, más chico, poníamos daditos de sábalo y lo metíamos así. Dadito de sábalo. Y ahora he escuchado, ayer mismo en mi cumpleaños, he escuchado a un amigo que me merece el mayor de los respetos y es un gran pescador, que en la Asociación Argentina de Pesca o en el Club de Pescadores hay grandes pescadores de boga que liman, miren que les voy a dar un dato muy bueno, que liman la parte naranja del maíz. ¿Sí? Ahí está, Federico dice 92-6-11 número 1, ese es el anzuelo. O sea, ese que les mostré es 92-6-11 el pata larga. Número 1 es el número 1. Sería algo de este tamaño. Miren que tengo 92-6-11. Tengo en... ¿Ven? Algo así. Algo así, de este tamaño. Este no es 92-6-11. Bueno, con eso pescábamos boga. Cuando hay pesca, muchachos, el pescado pica con cualquier cosa. Con... Sí, Martín Ramírez, liman el maíz en el muelle de la parte naranja. Porque cuando la... Miren la deducción que sacan los tipos que pescan mucho, ¿no? Que están todo, van todos los días y todos los días van a pescar. ¿Qué es lo que te come la boga cuando vos todavía no la clavaste y vos sentiste que tuviste un pique? Cuando vos vas a agarrar así y mirás, el maíz está comido, pero ¿dónde está comido? ¿En la parte blanca? No, blanca. Bueno, le liman la parte naranja para que tenga menos y no erran un pique. Así, gracias, es la primera que escribo. No salían los mensajes, me asusté. Bueno, Charco, no te asusté. ¿Sabes de qué hay que asustarte? Ese Charco, del cuco hay que asustarse, pero de estas cosas no hay que asustarse. Es todo tecnología, nada más. Dar, Charco,
un actor que tenemos nosotros acá en el. Nosotros tenemos actores también. Es más, por ahí de María, mientras en un ratito, 5 minutos, por ahí te lo hace escuchar un cachito. Tenemos un actor que es actor imitador. Y está entre nosotros y yo quisiera que lo escuches. Te lo puedo llegar a, mirá lo que te digo. En un programa tuyo te lo puedo llegar a prestar. El muchacho es bueno, no, de verdad. No te odia nadie. Todo chamullo. No, nadie te odia. Bueno. A todos, compañeros de pesca, todos agradecidos, pero bueno, Carpa no quiso picar. Bueno, vamos a estar viendo en breve en el sí, parque, de los niños. Sí, vamos a ir al parque de los niños, vamos a pescar sábalo, boga, boga que pesca bien, boga, pero está media que no quiere comer, no quiere comer. Boga. Vamos a salir con el calla con la velita que hiciste. Sí, ese también, muy lindo. También, sí, pero bueno. Para hoy fue pejerrey. ¿Te gusta mate argentino? Me encanta mate argentino. León, me como con sándwich de panceta ahumada. ¿Qué hice? Pueden ver video que hago con panceta ahumada. ¿Hace vos? Sí, hago panceta ahumada. Vos sos muy inventor, León. A mí me gustan mucho las cosas así que armo yo. Inventario. Sí, bien. Me gusta mucho. Bueno, vamos, después vamos a comer pejerrey juntos. Bueno, comemos pejerrey frito, rico. A León gusta mucho pejerrey. Está bien. Bueno, nada, estamos terminando la pesquita con estos integrantes. Es lo más grande que hay sobre la tierra. Yo me descostillaba, muchachos. Yo no me quiero ni imaginar si llegaba a estar yo ahí. Yo todavía me estoy riendo. No es que le sale igual. ¡Es León! Pero no le faltamos respeto ni nada. Ustedes se dieron cuenta que en ningún momento hubo ninguna mala palabra, nada. Pero es un muy buen. Aparte, para los que no saben, los famosos se ponen orgullosos de que los imiten. Un observador de la vida tiene que saber que cuando hablan de uno es porque lo tienen en cuenta. El problema es cuando no hablan, es cuando no existís. ¿Vieron esa frase de los chicos que dicen, vos no existís? Bueno, ahí preocúpense. Ahora, si hablan, pueden hablar bien, pueden hablar mal. A no todo el mundo le cae bien una determinada persona. Tiene que haber excepciones. Las preocupaciones tienen que ser cuando la mayoría habla mal de vos. Pero si hay alguno que te dice, no, Vasco, lo que pasa es que vos sos petizo, loco. Y sos petizo, y bueno, y si le molesta que sea petizo, creo. O le dicen a Charco, no, lo que pasa, Charco, que vos tenés barba. Y bueno, tengo barba, loco, ¿qué querés que haga? ¿Vos te molesta la barba? No me miré. Y listo, y se acabó el problema. Pero León debe estar muy orgulloso que alguien lo imite. Les voy a explicar el porqué. Hay mucha gente que no sabe quién es León y hay mucha gente que sí lo conoce. León es un señor mayor tal vez como tiene, pero que pesca y que tiene canal de YouTube y que le va muy bien y que cae muy bien. Es un tipo muy educado, una persona de primera. Y tiene un canal de YouTube. Bueno, hay mucha gente acá que no debe saber quién es León. Entonces,
va a preguntar, a ver, León, y video de León pones, y pones videos de León y aparece León. Y hay otro, es otro más que lo ve. No hay que ser, yo no entiendo a la gente que es egoísta. Yo quiero que todos, a todos les vaya bien. A todos menos a uno, perdón. A todos menos a uno, que no tiene que estar en este rubro de la pesca. Pero después, yo quisiera que a todos los que se dedican, los youtubers que se dedican a la pesca, en lo que sea, porque hay algunos que se dedican a dar docencia, hay algunos que se dedican a mostrar cómo se pesca, hay algunos que se dedican, el único que se dedica al humor es Charco Power, que se lo recomiendo, es un tipazo, te hace reír de verdad. Lo que pasa es que hay que comer el personaje. Después lo ve. Bueno, déjalo ese. Y dice, este los echa todo. No, es todo joda. Es así. Es un cara de ese lado. Bueno, vamos a seguir con las carnadas. Es el recreíto, muchachos. Ya saben que yo se los hago a propósito. Porque si no, mucha información la gente agarra y dice, nada, me aburrió. Entonces nos reímos un rato, charlamos un rato con Mark, un rato con Charco Power, un rato con los muchachos de Pescametal, un rato, y después seguimos. ¿Y Charco sabe de pesca? Me han llegado informaciones. Ah, ya lo vi yo, Charco. Aparte yo veo un tipo que agarra una caña y me doy cuenta que ya sabe pescar. Creo que tendría, por ahí hago, me estoy metiendo la gamba, ¿eh? Perdónenme por también. Charco, que se tiene que dedicar al humor y que está perfecto, pero tendría que mostrar más veces lo que pesca. Charco es un gran pescador de tararira. Es bueno, no es un cuatro copas, pero él encaró por otro lado. También por ahí él, es un tipo que va, no se desvía, pero en algún momento habría que mostrar, ¿no? Decir, mira flaco, elijo bien el señuelo que tengo que usar, mira, y después seguí jodiendo. Entonces, el que se ríe lo quiere, y el que le gusta la pesca lo respeta, y eso está bueno. A ver, Nicolás Merica dice, Vasco, ya hablaste de la lombriz, es la mejor por lejos. Sí, es lo primero que hablé, Nicolás, lo que pasa es que habrás llegado recién. Lo que sí hice hincapié, y lo estoy haciendo ahora, es en que las carnadas vivas son mucho más efectivas que otras carnadas que sean muertas, pero hay excepciones. A ver si me entienden. ¿Qué quiero decir con la carnada muerta? A ver. Quiero decir que si yo tengo... Tengo un bagrecito vivo, una banderita, un trompudito, que son de variedades de siluros de la familia del bagre. Yo tengo un bagrecito así. Y tengo un bagrecito así. Y tengo un anzuelo así. Bueno, si yo tengo que elegir entre un filete de este, porque el anzuelo es muy grande, un filete de este, o este entero y encarnado vivo, yo particularmente me quedo con este entero encarnado vivo. Hay otros que cortan filete, o la cola del bagre, la cabeza del bagre, el filete del bagre, pero prefiero uno que esté vivo. Se murió. Ajustícenlo, muchachos.
y agarren y encarnen con el pedazo de bagre, si no tienen. Pero siempre la carnada viva es la mejor, con dos excepciones. Ya les expliqué. El tripero de sábalo podrido o la posta del sábalo podrido, eso es 10 a 1 en esas especies. Está bien lo que dice Sasaki. Está bien lo que dice Sasaki. Carnada viva para peces cazadores y carnada muerta para no cazadores. El tema es, yo sé que vos del tema entendés, Dieguito Sasaki. El tema es, ¿a qué le llamamos cazadores y a qué no cazadores? Un patí es cazador, un surubí es cazador, o los cazadores son los que tienen dientes nada más. No, a mi entender no. Y yo los patí más grandes que he sacado, los he sacado con carnada viva. He sacado 20 kilos con carnada viva. Y en la rama de los peces no los identificamos como cazadores. Y bueno, ¿ves? Y Nicolás Merica me dice, la boga es cazadora. No, no es cazadora. Sin embargo, los voy a sobre. Una de las mejores pescas de boga que hice en mi vida, la hice en el Alto Paraná, con cepí Oporto, para mí un adelantado de la pesca, un guía muy famoso, y que voy a cruzar cañas otra vez con cepí ahora la próxima vez que vaya, tengo ganas de ir a verlo. Él está en Ituzaingó, Corrientes. Un libro del Paraná, un libro, pero no es un libro ahora. Ya era un libro cuando teníamos 27, 28 años. Yo hoy tengo 61, imagínense lo que debe saber ahora. Bueno, ¿saben con qué pescamos? Boga. La mejor pesca de boga de mi vida. Con señuelo. No una, ¿eh? Repito, no una, ¿eh? Un montón. Habremos sacado 8 o 10 cada uno. Con un Rapala Shad Rap SR5 que era plateado y es una mojarra. Ustedes lo ven y es una mojardita. ¿Por qué? Acá entramos a hacer más puntuca, a ponernos más fino. Más fino. Nicolás Ocampo dice, no puede ser. Sí, puede ser, papito. ¿Cómo no va a poder ser? Si nosotros los pacú los pescamos con señuelo. ¿Cómo no va a poderse pescar una boga con señuelo si el pacú lo pescamos con señuelo? Si el pacú come mojarras y la boga come mojarras, el tema es saber cuándo la boga está comiendo mojarras, que es el secreto que me dio Sepio Porto. Me dice, dame un... Digo, ¿a qué le vas a tirar? Estamos pescando pacú. Abajo los duraznillos, anclado en el río, al lado de una isla, el lugar ideal. Y dice, ¿no te diste cuenta que las bogas? Y bueno, ellos se dan cuenta. Bueno, ahora yo un poco también, pero en ese momento no tenía mi ojo acostumbrado a la, sí al pejerrey, sí a la tararira, pero a las bogas no. Y él me dice, la boga está comiendo mojarra. Primero, yo veía la mojarra que saltaban y él las veía. Después, no veía la boga tampoco y él las veía. Después, no sabía de identificar, cuando empecé a ver movimiento, empezó a marcar, no sabía cuáles eran los de pacú y cuáles eran los de boga. Bueno, ahora lo sé. Pero en ese momento, él se dio cuenta que las bogas estaban atacando un cardumen de mojarra. Puso el señuelo,
El Sat-Rap SR5, como todos los Sat-Rap, son señuelos floating. ¿Qué es floating? Van abajo los señuelos, pero flotan. Cuando vos lo largás, va flotando, no se cae, no es suspending. Suspending es que se suspende, va despacito para abajo. Sinking es se hunde directamente. Este va arriba, flota arriba. Es un señuelo Rapala Shatrap SR5. ¿Se pueden usar otros? Cientos se pueden usar. Ese es el que yo tenía en la caja y me dijo, este es el señuelo. Bueno, lo puso, tum, clavó. Lo puso, tum, de sí que tenía dos. Impresionante. Pero lo teníamos que dejar como 100 metros que se fuera y después le pasábamos por donde estaban comiendo la mojarra. Por supuesto, pasábamos por abajo. No se hundía tanto porque ser el 5 es así, pero infernal. La mejor pesca de boga que hice en mi vida. Federico Hernández dice: con dadito de mojarra saqué boga, pero tonelada. En esquina pescamos unos bogones tremendos con señuelo. Hace un par de meses, troleando los dorados grandes, salían de la boca, se sentía el ataque. Mirá, ¿ven? Ahí está, Matías Vivel dice, a veces agarran al golpe también apenas cae el señuelo. Bueno, ustedes saben que yo tengo un amigo, Daniel Petraca, con el que vamos todos los años dos veces al topar. Pescamos al golpe, la pasión es la pesca del pacú, es la figurita difícil, es la que nos gusta a nosotros. Si bien pescamos dorado, pescamos surubí, pescamos maguruyú, pero la figurita difícil para los que nunca pescaron, el día que tengan un pacú como el que yo del otro lado de la caña, prendido, se lo voy a mostrar para que lo vean, de 8 o 9 kilos, yo les puedo asegurar que no se lo olvidan nunca más en la vida. Me sacó 50 metros como, pero no sé, segundos. A ver, Charquito, en el batel corriente saqué bogas con filé de sábalo, sí, buscando dorado, imagínate el anzuelo, claro. Acá viene una cosa que es fundamental. Nosotros como pescadores tenemos que aprender a identificar determinada especie que está comiendo, porque no siempre come, no siempre es activa, está. Ustedes la ven, yo he visto en el Alto Paraná esto transparente. Vamos en una plataforma, porque es una plataforma de 6 metros. Las embarcaciones están preparadas para eso y vas mirando así y vas viendo todo transparente el agua y no sabes si es, cuando te pica, no sabes si es pacú, salmón o boga. Y hemos sacado de las tres. Uy, mira una boguita. Uy, mira un salmón. ¿Qué salmón? A veces aparecen unos salmones así en el Alto Paraná. Pescando al golpe. Es una pesca muy fina, una pesca muy ingrata también, porque te puede tocar un día que el río bajó o el río y todavía no se acostumbraron. Bueno, tiene un montón de vueltas que el día que ustedes comiencen a ir, si no fueron, se van a dar cuenta que no todos los días es Navidad, como dice el dicho. Yo sí tiene razón, cada pesquero es diferente. Bueno. Pero aparte de que cada pesquero es diferente, hay cosas que sí tienen, a saber, el clima, lo bajo o lo alto que esté el río, si abrieron el alero y vino de golpe el agua y se enturbió el agua. Bueno, todas esas cosas influyen. Les voy a decir las cosas como son. Nunca. Pero nunca, por lo menos a mí, nunca me pasó
que el día sea perfecto para pique. Y bueno, muchachos, es al revés. Nosotros buscamos los accidentes de lo que puede pasar, pero si nunca me pasó, porque no hay muchos días perfectos, pero el día que está justo, el día que tengo baja presión, de acuerdo a las especies, ¿no? El día que tengo buena altura del agua, que no hay mucho viento o que no hay viento, que está pesado, que el día que está todo bien, nunca fracasé. Y creo que he ido a pescar cuántas veces. Nunca fracasé cuando las condiciones son ideales. Tuve fracasos con las condiciones en contra, millones de fracasos. Pero cuando están bien, y esto se los comento por lo siguiente, no se pongan mal porque vean pescar a los otros y qué sé yo. Porque cuando vos, por ejemplo, acá hay gente de Corrientes, hay gente de Entre Ríos, hay gente de Santa Fe, están escuchando y los conozco y ya los tengo identificados y ya sé quiénes son y todo. Cuando ustedes viven en un lugar, muchachos, esto es como ir a pescar a la costanera para nosotros. ¿A cuánto estamos a la costanera? ¿20 kilómetros? ¿15 kilómetros? ¿10 kilómetros? El tipo que le gusta mucho la pesca y que no puede ir a pescar a otro lado y que tiene un poco tiempo y se va a la costanera y se saca el gusto y bueno, y pesca ahí. Acá tengo Cristian Guida, tengo varios que van a la costanera muy seguido, que van a los clubes, y van muy seguido, van 2, 3, 4 veces por semana. Un rato, pero van. ¿Ustedes tienen una idea de lo que pesca esa gente? Se la saben todas. Saben cuándo el río está bajo, cuándo el río está alto, cuándo está turbia, cuándo, de qué viento, de qué lado. Hoy está para que pesque, para pescar. Hoy no está para ir a pescar. Hoy hay sudestada, no. Todos los secretos de cada lugar, ellos los, de la costanera, ellos lo saben. ¿Ustedes creen que no pasa lo mismo en Corrientes? Que no pasan lo mismo. Ellos tienen la elección del día. Entonces, no seamos, no cerremos los ojos. Sepamos mirar más allá de lo que vemos. Las personas que hacen una nota, o que filman, o que, no es que lo sacaron de casualidad, muchachos. No es de casualidad. Es que ellos saben el día correcto que tengo que ir. Entonces filman el día perfecto. No es que todos los días es así. Porque van a agarrar y van a ver, van a seguir viendo videos. Y yo sé cómo es la manija del pescador y dale, y dale, y dale. Mirá, lo vi a Pablito y Santi con el surubí. Y lo vi al muchacho Natural Tour que andaba con un dorado, o sea, y lo vi al Vasco que tenía un pacú que estaba peleando. ¿Ustedes se creen que todos los días es así? No, muchachos. A veces se pesca y a veces no se pesca. Algunos tenemos más éxitos que otros. Pero, en definitiva, la realidad es la que tienen que mirar ustedes. Y por eso siempre digo, para que les vaya bien, tienen que ir a pescar. Aprendan a fracasar para tener éxito. Esa es otra frase mía. Enrique Camet, vas con mi papá, azotaba el agua con una vara para llamarlo surubí y los patides. Tu papá ha estado en la época que estaba yo, que había más pescado. Y aparte sabe. Yoshi dice, en el río Pla la carnada ideal para el dorado es un amarillo pintado vivo, probado el lomo, mucho mejor que la morena, que son infalibles en otros lados. No me estoy haciendo publicidad porque no lo hago más. No, o sea, no lo hago más, si lo tengo que hacer, lo hago. Por ahí uno a yo sí se lo hago. Pero mejor que eso, ¿saben que a esta edad, a los 61, saben qué hago?
en vez de querer venderles algo que yo fabrico, les enseño a fabricarlo. Porque saben una cosa, a mí me dio muchas satisfacciones pescar con algo que inventé yo. Es lo más lindo que hay. Y después vendría el escalón de a mí me dio muchas satisfacciones con algo que me hice yo. Ejemplo, un pescador de pesca con mosca que ata una mosca y pesca con esa mosca. Pero no se imaginan lo que se siente. O alguien que arma un señuelito, como el de Matías Vivel, por ejemplo, y que me lo regaló, y que él lo armó, y me dice, mirá que ya tiene capturas, ¿eh? Ya tiene 2 o 3 tararidas. Bien, esto me gusta más todavía, porque ya sabemos que anda. Entonces, la satisfacción, muchacho, que les puede dar después de haber agarrado un pedazo de madera, un pedazo de corcho y haber transformado ese pedazo de madera o pedazo de corcho en un señuelo y que encima sirva y que me dé un montón de capturas, es lo más lindo que hay. Entonces, a ver, ojalá pudiéramos elegir justo cuando están las condiciones. Damián Sarmiento, a veces no se puede y a veces no se sabe. Yo estoy acá para a veces no se sabe, porque cuando es a veces no se puede, y bueno, muchachos, yo tampoco a veces puedo. Tal cual, dice, la bronca de planificar todo un año un viaje seguro en un fin de semana largo para poder ir un par de días y que no estén las condiciones, pero es lo que podemos por el laburo. Sí, estoy de acuerdo. Nicolás Ocampo Vasco, ¿cómo encarnás una carnada o qué técnica usás? ¿Podés mostrar o vas a hablar en otro video? No, el tema del ahí estaría, también les voy a mostrar cómo hice, porque ahora no tengo tiempo. Estoy con la obra y no me puedo poner con la pinza. No sé ni dónde está el alambre. Tampoco sé dónde está la pinza. Esto es un despelote. ¿Va a estar lindo? Va a estar lindo. Pero es un despelote. Ahora que somos 117, voy a hacer un regalo para todos y uno para Josie. Eso que vos decís de enganchar un anzuelo, pinchar un bagre y que quede medio vivo, con eso te quiero decir que el otro medio está muerto. O sea, medio vivo, medio muerto. Vos imaginate que yo te clavara un tronco así en el lomo, te lo pase y te largue al agua. No está vivo, vivo. Vivo, vivo está con el sistema que yo les dije, que se los voy a mostrar otra vez, y se los estoy enseñando a hacer, no se los quiero vender. Si lo tengo que hacer, lo hago. Se llama perchita. Perchita, acuérdense, perchita. No, le pueden poner lo que quieran. Balancín chiquito, le pueden poner lo que quieran. Portabagre. Pero háganlo y van a ver la diferencia que hay. Miren. Pero la gran 7. Lo vamos a hacer en negro. Porque el azul está, mirá, y no me toque. Y mi proveedor de Rulito. Acá el rulito del alambre. Le metemos adentro el rulito un anillo. Perchita. Esto es una percha, ¿ven? Por eso yo le digo perchita. Cuando llego acá, le doy una vueltita completa y lo tuerzo. Acá le doy una vueltita completa y lo tuerzo. Cuando llego acá, le doy una vueltita completa de alambre y corto. Y cuando llego acá, le doy otra vueltita completa de alambre y corto. ¿Sí? Y acaba el bagre. ¿Cómo acaba el bagre? Sí. Acá queda la púa del bagre. Le abren la púa, le va a costar. Y le meten este rulito
Le abren la otra púa, le meten este rulito y queda vivo el bagre. Ahora ustedes dirán, ¿y, pero ¿y dónde? ¿Y cómo se engancha? Ah, bueno. Acá, en este rulo y en este rulo, colocan una anilla de muy buena calidad. Eso sí, las anillas de muy buena calidad, forjada. Un anzuelo, les doy uno de los modelos, 3406 o 3407 de tratamiento Saltwater Aquahook o Musta 3406 o 254N de Geclav. Un anzuelo bueno, lo tengo por ahí. No lo llevé afuera. Un anzuelo bueno para dorar. Uno para uno y el otro para el otro. Por supuesto que yo esto se los pongo así, pero no va así. Va uno para adelante y el otro para atrás. Esto habría que prohibirlo. No se pueden imaginar lo que anda esto. El bagre está vivo. ¡Vivo! Es lo mismo que pescar con un tándem, pero el tándem pasa lo que dice Yossi. Lo tenés que clavar. Un tándem es un anzuelo arriba y otro anzuelo abajo. Lo expliqué en el programa pasado. Esto mismo también lo expliqué en el programa pasado. Entonces, esto es mejor para un bagrecito vivo porque les va a durar un montón. Van a terminar la pesca si no lo atacaron y va a seguir vivo el bagre. Y encima de todo eso, no lo van a hacer. Pero encima de todo, yo lo he hecho. No tuve suerte, no tuve pique con el dorado, no estaban los dorados ese día. Le abrí la púa, le saqué la perchita y lo alargué. Un montón, sí, fluir. Bueno, Nicolás, ya te lo expliqué, ¿no? Damián Sarmiento, esto ya lo leí, Matías Vivel, yo sí, claro, eso también lo hago con mis moscas. Bueno, yo sí dice, tiene una jorobita que no atraviesa ningún órgano ni nada. No. No es solamente la jorobita. Sí. Le falta naturalidad de movimiento. Le sacás un montón de vibraciones que son positivas al momento de clavar. Es lo mismo que si vos tuvieras un bagre vivo y lo largás. Tiene un solo problema, ya lo expliqué también. Ojo que el bagre camina, ¿eh? Se le puede meter adentro de la rama, se le puede meter adentro de una cueva. Así que tienen que identificar siempre el multi o el nylon para dónde va. Bueno. No, pescadito, no queda débil ni nada. ¿Les robo 3 minutos y después seguimos? Ahora que son un montón de gente, les voy avisando. Es más, van a ver ahí en la página que ya está en el canal. Ahí lo ven, en el canal del Vasco ya está la opción unirse. Esa opción unirse, a ver, ven, miren el chat ahora. Eduardo Daniel Schott está anotado y aparece con un simbolito. Eso hace que si ustedes se anotan ahí, pertenezcan a lo que es el Club del Vasco. Van a tener un montón de beneficios, entre ellos los sorteos. Los sorteos van a ser entre la gente que esté unida al del Vasco. Eso les va a salir una fortuna. Hay uno que es mojarrita, que es 50, hay uno que es pejerrey, que es 400, y los otros son para gente que, si alguno aporta, bienvenido sea.
Yo lo que quiero es que estén todos anotados. ¿Saben por qué? Se los expliqué al principio del programa. Porque no quiero darle un premio a alguien que no pertenece, que se anota ese día y fija a la nieta, al hijo, al yerno, y después ni siquiera se suscriben al canal. Entonces, de los que estamos suscritos, por supuesto, hagan clic en unirse y los van a llevar con 2 pesos, los van a llevar a ser socios del Club del Vasco. Entonces, cada vez que ustedes digan algo, van a aparecer en otro color y con un distintivo que les va a decir, son mojarrita o son pejerrey, o son dorado o son tiburón profesional. Yo le puse esos nombres. Pero aparte van a tener unos montón de menús. Y ojo, a los que vengan acá, que vengan, no, pero te lo pago ahora, no, en el canal. Porque yo lo que quiero es que se vean ponderados por ese título pequeño que no es nada, para tenerlo. El primero es el amigo de María, como ejemplo. Miren ustedes. Ese es mi amigo. Es que no necesito le diga, che, anotate. No. El primero que se anotó fue él. Ahí está, Marcelito Ronchera. ¿Cómo andás, piojoso? Marcelito Ronchera, mi amigo también, se ha anotado. Ahí está, nuevo miembro. Es una tontería. Fíjense que yo lo estuve hablando hace 3 minutos y ya Marcelo escuchó y se anotó. ¿Cómo anda don Héctor Escoco? Estuve hablando de usted hoy al temprano. Danielito Sosa, no escuché el valor de la cuota mensual. Nada, Danielito, nada. No me pongas más por la tarjeta de crédito como me pones siempre. Anotate ahí y vos pertenecés a la gente, porque yo quiero que te ganes un premio. O 50 pesos o 400 pesos. Lo demás no lo pongas. Lo demás no lo pongas. 1.000, 2.000, eso para gente que tiene plata. Pero sí pónganse, porque yo ahora, por ejemplo, voy a hacer un sorteo para Lincoln Ranch. No quiero que se lo lleve otro. Voy a sortear una caña y un reel. No quiero que se la lleve otro. Voy a hacer videos solamente para darle un beneficio a la gente que está anotando en un día en la semana para ellos. Tiene que haber una diferencia entre la gente que colabora y la que no. Y eso no lo hago yo, lo hace YouTube. Es para ayudarnos a nosotros que no facturamos. ¿Está? Ah, Electric Run me dice, tengo el paraguas. ¿Cómo lo cargan a Ronchera? Qué lindo. Qué lindo. Yo hoy estuve hablando con mi mejor amigo, Marcelo Rojas. Que no quiero que se pongan celosos los otros, che, porque ustedes al final parece que me tuvieran de... Y yo decía, qué lindo, ¿no? Que la gente te quiera, que te apoye. Qué lindo grupo que he formado. Qué buena gente, loco. Otros youtubers vienen al asado a mi casa y me dicen, te felicito, Vasco, por el grupo de gente que tenés. Y yo no hice nada. Yo lo único que hago es tratar de enseñar en YouTube y se van armando y se van sumando y Vasco, te puedo dar una mano y te quiero ayudar en esto. Héctor Escoco, muchísimas gracias, amigo. Yo sé que vamos a hacer unos cuantos. Yo sé que vamos a hacer muchos. Y quiero que se lo ganen ustedes los premios. Y aparte va a haber un carrito de compras que lo voy a diseñar con alguien que me... Ahí sí pido ayuda para que me ayude a organizarlo, porque
No quiero darle más ayuda, a, más trabajo a mi amigo el Narigón de María. Ricardo M., nuevo miembro. Gracias, amigo. Entonces quiero que alguien me ayude. Ya voy a ver. Mira, mañana me lo pagan a Horacio y vienen acá, estos dos piojosos me van a ver cortando pasto, poniendo masilla, pintando ventana, no importa, son mis amigos que vengan. Bueno, chicos, hasta acá. Hay otras cosas más. Hasta acá. ¿Hay algo que no entendieron? Mira, mira, Cristian Guida dice, ¿cómo lo quiero a Escoco? Me dijo joven, es un ídolo. Pero mirá con qué poquito, ¿no? Anoche nos reían. He armado un lindo grupo. Me siento orgulloso, fanfarrón, por primera vez en mi vida, de tener el grupo que tengo. ¿Habrá alguien que tenga alguna pregunta de todo lo que estuvimos hablando? No lleve nada, no traiga nada, Horacio. De todo lo que estuvimos hablando, a ver si hay algo que no sepan, hay algo que tengan. Mira, mañana voy a cablear con mis propias manos, viejoso. Eso es lo que, si Marcelo Ronchera llega a venir a pasar los cables él, voy a hacer un video de Marcelito Ronchera pasando los cables. Es más, y ese video lo voy a exportar a la Regina para que lo vean en la Regina cuando vayamos a pescar. ¿Qué tal? Bueno, veo que no hay ninguna duda en todo lo que tienen de cosas. Ahora, ¿existen otras carnadas? Sí, existen otras carnadas. Les doy un ejemplo. El bagre de mar, que es una especie que entra al río a desovar y luego se va. Para pescar de costa, Carlito Ferrari, o para pescar embarcado, es lo mismo. La isoca se puede comprar o se puede proveer uno. Busquen árboles secos que tengan la cáscara, levantan la cáscara así, van a encontrar algunas arañitas también, pero también están las isocas que son buena carnada. El tema es no pagar. Bueno, si el tema es ahorrar y no pagar, ustedes tienen algo que es muy valioso, que es el tiempo para sacarla, está bueno. Comadreja Sosa, nuevo miembro, bueno, ya está la comadreja con nosotros, qué lindo. No, Carlito Ferrari, estamos hablando del río, del mar es otra cosa. Y aparte, la lombriz de mar está en los lugares de piedra, y lugares de piedra en la costa atlántica han casi desaparecido. Por el tema de la sacada de la arena, han hecho cada desastre en la costa. Bueno, no quiero tocar el tema. Yoshi Mizrahi, las ranas sí. La rana con una linterna a la noche. ¿Quién de los veteranos que estamos acá no ha ido a cazar rana, ¿no? Muy bueno la carnada de rana viva. Que se encarna con una bandita de goma ubicada en un anzuelo, agarrada muy de la pielcita. Pero también los camarones, Matías Vivel tiene razón, pero también eso es para el pejerrey, también hay que saber ubicarlo, los camarones, hay que tener un codo de tul y meterlo así entre los juncos. O justo en donde el agua pega entre las plantas, y ahí hacen así, y van a ver que hay cosas transparentes que se mueven, son camarones. Fernando Rúmulo dice: el hígado de vaca para patí. Sí, pero bueno, ya esas son cosas que vas a la carnicería y lo comprás. El tema es proveerse en el lugar de todo lo que yo les voy a decir. Ejemplo, lo que les estaba hablando del bagre de mar. El bagre de mar, que si bien yo puedo ir a la
a la pescadería y puedo agarrar y decir, Hernán, muchísimas gracias por el aporte, amigo. Pero ¿por qué no te agarraste y te anotaste en el Club del Vasco? Vos me hiciste un aporte, Hernán, pero anotate el Club del Vasco. Fíjate que en tu celular o en tu computadora hay un cartelito que dice un... Haces clic y aportás el club, porque estos aportes ya no van a correr. ¿Entendés? Sí, existe el superchat, el que quiere poner el superchat puede poner, es otra opción más, pero yo quiero que se anoten en el club, que estén en el Club del Vasco, eso quiero. Bueno, en el río, el bagre de mar pica muy bien con la famosa anchoa, la anchoa española que le dicen, que también entra y atrás de los cardúmenes de anchoa viene los bagres de mar. O sea que es jamón del medio. ¿Se puede pescar con otra cosa? Sí, la dieta del bagre de mar es amplia. Se puede pescar con chipirón, con calamar, con pedazos de calamar, con anchoa, con la anchoa que se le vende en la costa, que lo traen los barcos pesqueros, con langostino, con camarón, con cualquier cosa de las que come el bagre en el mar. En el río, cuando entra la anchoita, ahí anda muy bien esa carnada. ¿Cómo se pesca la anchoita? Tengo videos enteros, ahora de hace poco, de Neguazú pescando anchoa. ¿Con qué se encarna? Y la primer carnada le podés poner lombriz. Y después ponele anchoa. Con la misma anchoa, sacaste una, filé, tirita, anzuelo número 8, ¡tuc! La venís trayendo despacito, es al vuelo, se llama la pesca al vuelo. Está explicada, hay videos y todo. Nicolás Ocampo dice, tiene que salir un grupo de WhatsApp Club del Vasco. Tiene que salir un grupo de WhatsApp Club del Vasco y aparte, mi grupo de WhatsApp, y ese sí es obligatorio, tiene que estar todo anotado. Si yo estoy en un grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp tiene que estar anotado. Para pertenecer, para estar, para tener información, para tener compañía y usufructuar mi canal y mi nombre, el grupo de WhatsApp, yo no le voy a decir anótense hoy, tiene que estar anotado. JM, gracias por el aporte, amigo. Muchísimas gracias. ¿Entienden lo que les quiero decir? Tiene que estar anotado. El grupo de WhatsApp son amigos, son gente que va a pescar con nosotros. Están acá algunos, muchos están acá. Tiene que estar anotado. No hace falta que le diga que se tienen que anotar. De María me hace así. No, no, tiene que estar anotado. Es el grupo del Vasco. ¿Cómo no va a estar anotado? Muchachos, 50 pesos pongan. No pongan 400, 50 pongan. Mojarritas, son mojarritas. Vamos. No van a poner 50 pesos por mes, no pueden poner. Son del grupo. Tienen que estar. Bueno. No hay ninguna duda más. Gustavo Mangone dice, ¿cómo me podés unir al grupo de WhatsApp? Dejá el teléfono, Gustavo, ahí. Y ahí mismo ya de María te agrega. Gustavo Mangone es un muchacho que nos ha seguido desde que se anotó y se puso por primera vez, nos sigue, se anota y lo podemos poner en el grupo, no hay ningún problema. Bueno, chicos, 2 horas hablé. Gracias, pero mil gracias por los que aportaron. Y no les digo gracias por haberse anotado.
porque ustedes me van a decir gracias a mí. Acuérdense, ustedes me van a decir gracias a mí. Yo sí no voy a jugar con la gente. Yo sí voy a cumplir, dar descuentos, voy a dar charlas especiales a la gente que esté anotada en el Club del Vasco en un día aparte. Va a haber un montón de ventajas. Va a haber videos, tutoriales, pero eso lo hace YouTube, eso nos dice que lo hagamos, ¿sí? Van a poder tener acceso. Charco Power dice, gracias por recibirme bien. Ya me animé a escribir, gracias. Pero amigo, ¿cómo no va a poder escribir? Y ya te vamos a llevar a pescar también. Y ya te vamos a llenar de escama también. ¿Cómo no te vamos a recibir bien? Aparte sos amigo de un amigo, sos amigo de Mark. ¿Cómo no te vamos a llevar? Es más, mira, yo te voy a pescar con la ranita de Matías Vivel. Acá es todo joda también, Charco. Te tenés que acostumbrar. Acá todo joda también. Acá nos aprendemos, nos divertimos. Y todos los canales que están en pesca, yo quisiera que todo les vaya bien. Yo quisiera que a todos les vaya bien. Menos a uno. ¡Ay! Tiene una de manuelo de ranas caseras. Bueno, chicos, me voy a comer. Estoy muerta, me lo comí en todo el día. Grijalva no me dejó comer. Nada, mentira. No, yo no comí. Estoy bajando de peso porque si no, esta remera que me regalaron la Michel, que me regaló el doctor Javier. Pablito Leu, estoy esperando que venga el gran pescador, que seguramente va a venir mañana. José Luis Vecina, al que me tiene que traer la gorra mía que disco, me la tiene que devolver. Le regalé la remera, pero la gorra me la tiene que devolver, y junto con la gorra me va a traer la información, y junto con la información nos vamos a sentar acá y vamos a hacer negocio con el pesquero nuevo, que vamos a ver si llega a darse. Hasta organizaremos excursiones una vez por mes, porque tenemos la posibilidad de tener una parte del salado privada, con baños, con barranca, nada de andar embarrándose, muy lindo. ¿Qué ceno hoy? Hoy, por eso estoy apurado, hoy tengo mi comida preferida. Tengo tres comidas preferidas. Uno es la cazuela de calamares, la otra es el locro. Vieron que ustedes pensaban que era asado, no. A mí la cazuela de calamares, yo ahí, que cualquier cosa. Eduardo González dice, Vasco, ya me anoté, pero no salí acá. Sí, ya saliste, querido, ya tenés otro color, muy bien. Gracias por el aporte. Ahí está. Bueno. Y el otro, un día voy a hacer un tutorial para que aprendan. Y les va a gustar. ¿Y saben con quién van a quedar bien? Con la, perdón, no se vayan a ofender, que es un chiste, con la bruja. JM me dice, Vasco, te guardé un pedazo de torta del cumple. Bueno, trae. Con la bruja van a quedar bien. Escuchen que se las regalo. Y me voy, ¿eh? Así que de María prepara todo, que me quiero, estoy muerto de hambre. Tomate. Esto se llama fatush. Es una comida árabe. Por parte de mi padre yo soy vasco. Y por parte de mi madre soy descendiente de árabe. Miren qué mezcla. Vasco, árabe y escorpiano. Mamá. Bueno. Tomate cortado,
como para la ensalada. Cebolla cortadita bien finita. Yo ahora, por ejemplo, le voy a poner una cebollita así chiquita de la común y dos cebollas de verdeo. Me gusta la cebolla de verdeo. Bueno, escuchen bien. Tomate, cebolla. Albahaca fresca, bien fresca. 10 hojitas de albahaca. Tac, 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 tac. Todo cortadito, bien chiquitito. Mezcla. Mirá qué desgraciado. Son unos desgraciados. Ese mar pesca es terrible. Me manda un mensaje, me dice que dibujás a gasta y ya se lo mandó al narigón. Esto viven de joda. Bueno. Tomate, cebolla, albahaca. Partes principales de una ensalada que va a ser espectacular. Pero acá el tema principal, que es difícil de conseguir. Ahora van a ver, se van a reír ustedes. Pan duro. ¿Cómo es difícil de conseguir? Sí, es difícil de conseguir porque la gente compra el pan y más ahora como sale el pan. Metente, dice Chango Pobre. Ah, le hiciste vos, desgraciado. Bueno, pan duro. Agarro el pan duro, lo remojo en agua, lo saco, lo estrujo bien, bien. Es más, yo, ¿saben qué hago? Agarro un repasador tipo olla, lo meto adentro y entro a darle, a darle, a darle para sacarle todo todo el agua. Después lo desmenuzo. ¿Sí? Lo desmenuzo todo. Siempre tengan en cuenta una cosa: el secreto de una ensalada es el mezclado. Entonces, después, limón, un limón sin la silla, traten de que no caiga la silla. Limón, no jugo de limón, ¿eh? Limón, medio limón. Va, todo de acuerdo a lo que. Yo me como una fuente así. Así, ¿eh? Aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, pónganle aceite común. Una gotita, ¿eh? No vayan a poner mucho. Una gotita de vinagre y mezclen. Bien mezclado que la albahaca se mezcle con el pan, con el tomate, con los jugos de la cebolla. Yo les digo que eso es la bomba atómica y que van a agarrar y por ahí se van a comer una ensaladera así y no van a comer ni carne con colesterol ni ninguna cosa que le hace mal. Lo único que podría tener es que el pan. Pero bueno, se disimula un poco que tenés hambre. No, 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 tengo hambre. Tengo hambre. Tengo el estómago abierto, estoy comiendo mucho, pero bueno, ahora me hace fatushi y eso me gusta. Ya les expliqué, perdón que sin querer me tenté. Chao, chicos. Bueno. De María, pon el video. Vamos, Chicho. Estamos con la cuarta. Justo es grandecita y picó una caña chica. Thank you.
la chichu. ¿Quiere venir?